como se ve ahí, cayó bastante lluvia, quedó todo limpio. Tuvimos que recolectar una basura que venían, como siempre, la gente aprovecha el agua para lanzar la basura a la calle. Tuvimos que recolectar esa basura, tenemos por allí, a otra la mandamos en el camión. Estamos trabajando para, ya que se avecina una tormenta tropical. ¿Se están sacando las tierras de aquí de los contenedores? Sí, estamos condicionándolos, limpiando los contenedores para sacando toda la arena, el material, todos los residuos, para que los invernales fluyan bien, como tienen que hacer. Les decía que sacaron mucha basura. Sí, mucha basura. Un camión medio ya el camión anda vaciando. Entonces, porque la gente aprovecha la lluvia para tirar la basura a las calles. El llamado entonces a la el gente. El llamado no... conciencia, señores, ya está bueno. Viene mucha agua, entonces los invernales se lo van a tapar con la basura que nos tiran. Conciencia, señores, por favor. Amén, ¿lo van a continuar entonces? Sí, continuaremos trabajando todo el día y mañana también, acondicionando los invernales para que no tengamos tapón de agua. ¿Hacia dónde se van a dirigir? Después de aquí vamos a estar en Los Piantini, tenemos por ahí por la calle 4 en el Sánchez San Martín, ya que tenemos otro invernal tapado por ahí, por la Castillo también estaremos. Estaremos el día entero laborando. La gente que por favor no tiren la basura. Que no tiren la basura, que nos ayuden en esa parte.